La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola, buenas noches, bienvenidos a el horario de lectura Miguel Óscar Menasa, Obra Total. Un programa donde leemos la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menasa. Estamos leyendo el libro inédito que está a punto de ir a imprenta, que se llama Cuaderno de Notas 1. Pueden compartir en su Facebook porque ya saben que si somos más, podemos ser mejores. Así que probemos. Buenas tardes a todos. Cambiar de sentimientos es fácil, sencillo. Cambiar de ideología es muy complicado, casi imposible. Cuando la moral de los gobernantes es muy severa, la dictadura no solo llega al pueblo. Los gobernantes y los ricos también padecen esa dictadura, y la Iglesia también. La unión de esas fuerzas con pensamientos diferentes es la fuerza que generalmente vence a las dictaduras. Si obtengo poco dinero con mi trabajo, si la suerte me es esquiva, tendré que escuchar mejor a la gente. No tener límites para esto o aquello, siempre, en todos los casos, es perjudicial para la salud. Me dieron mucho tiempo y yo, bien que lo utilicé. Pensé en la esclavitud del hombre actual, y no puede hacer nada para recuperar su libertad porque no se da cuenta de que la ha perdido, que los amos le han expropiado la libertad. Se disiente por el pan cuando no hay pan. Cuando hay pan, no se disiente por el pan. Me tengo que tomar más psicoanalíticamente. Hasta el nacimiento del hijo todo iba perfecto. Ahora ella padece de mamitis crónica y, claro, estorba el crecimiento del niño. Cualquier droga o medicamento que no te haga el efecto prometido termina por envenenarte. Claro está, buscando el efecto prometido. Los 40 años no marcan el final de la juventud, sino su comienzo. A los 40 años uno se da cuenta de que ha vivido y es feliz por eso, entre otras cosas. A los 40 años, la vida es parte de los proyectos. La que guía es la poesía. Después de los 40 años, no pasan los años. Los años se transformarán en páginas escritas y nadie está mirando cómo vive, cómo piensa, cómo camina. Así, nadie le deberá nada y usted no deberá nada a nadie. Cumplir 40 años es poder decirle al mundo que sí, sin que nadie se interponga. El psicoanálisis está vigilado por todo el mundo. Está obligado. El poeta no está vigilado por nadie. El poeta vive con libertad. Hace casi todo lo que desea y no está obligado. Al menos él no se siente obligado. Es casi feliz. ¿Qué sería el psicoanalista, no? ¿Qué? El psicoanalista sería. No, el poeta. No, pero digo, ¿qué dice el psicoanálisis? El psicoanalista está vigilado por todo el mundo. Está obligado. El poeta no está vigilado por nadie. Uh-huh. El poeta vive con libertad. Al poeta se le juzga con el peso de los siglos. El psicoanalista debe saber que está realizando una tarea que se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado. Amelia saluda, hola, y Víctor Eduardo. Bien. Amelia Díez Cuesta está saludando y Víctor Eduardo lo está viendo. Buenas noches. El psicoanalista sabe que su trabajo es público. El paciente puede empeorar y eso se nota. El paciente puede mejorar y eso se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado. Si la relación toma el camino del odio, es mejor apartarse y esperar unos días.
Si no se puede esperar, el paciente se queda sin análisis y el psicoanalista sin ese cliente. No ganará ninguno de los dos. Hay razonamientos muy inteligentes y después hay razonamientos muy poco inteligentes, pero de una efectividad increíble, con su trabajo modifica la realidad. Pasé la mitad de mi vida buscando que alguien me amara. O al menos, alguien que sin amarme, se dejara amar por mí. Algo conseguía, pero siempre era poco. A veces era tan poco que parecía que nada había conseguido. Con las mujeres me pasaba algo parecido. Nunca pude llegar al final. Qué raro, ¿no? Cuando estaba con esas mujeres, hola, buenas noches. Pasé la mitad de mi vida buscando que alguien me amara, o al menos alguien que sin amarme se dejara amar por mí. Algo conseguía, pero siempre era poco. A veces era tan poco que parecía que nada había conseguido. Con las mujeres me pasaba algo parecido. Nunca pude llegar al final. Qué raro, ¿no? Cuando estaba con esas mujeres, ¿llevaba su cuerpo o solo llevaba su polla, que nunca fue generosa con usted? Antes no tenía en cuenta nada. Me divertía a tope. Ahora tengo en cuenta todo. Sufro por todo, por todos. Podemos es un fenómeno imparable, así que es hora de ponerse a pensar que la política es el arte de lo posible. Sé que vivo como puedo en un mundo muy cruel donde los poderosos han instalado, con la fuerza bruta de sus armas, una moral donde nadie o casi nadie está en condiciones de evaluar la inteligencia, la belleza, el amor. Bruja escapada de la muerte. Como suena el águila metida en el delirio de querer con sus gritos perforar la montaña, así sonaban los silbidos del tiempo contra mi pobre cuerpo abandonado. Siempre fui encumbrado y desencumbrado de un día para otro, de una hora para otra, de instante a instante. Aprender a subir era muy importante, pero aprender a caer, más importante aún. Me hice experto en ambas cosas. Se subía con gente a tu alrededor, cuidándote, vigilándote. Cuando se caía siempre solo, sin paracaídas, y a nadie le importaba el resultado de la operación. Todo el mundo espera al que está subiendo. Todo el mundo quisiera alguna historia con el elegido. Al que cae no lo espera nadie. Todo el mundo cae, ya lo sabíamos. Nadie lo ayuda con sus heridas. Si quiere volver a subir, tiene que aprender a lamerse sus propias heridas, porque nadie, hoy día, da nada por un herido perdedor. Mientras me curaba y me fortalecía para volver a subir, me dedicaba con mucha pasión al amor con las mujeres y al juego. Tengo que poder cumplir con todo lo establecido. También lo que está establecido a mi favor, para mi bien. Querida Olga, lo he decidido. Voy a seguir adelante con casi todo. Por momentos pienso que estoy haciendo lo mejor. Tengo que producir en mí energía para poder realizar ese trabajo. ¿Hasta dónde tengo que llevar esta nueva idea? ¿Hasta dónde?
Y no es la muerte ni nada parecido. Es el comienzo de una nueva vida. Trabajar hasta los 80 años y luego escribir libremente hasta los 100. Libremente. Ya vino la libertad. Sí. Saluda Pino Lorenzo. Buenas tardes. Hola, Pino. El problema del tiempo no tiene solución. Y los adictos quieren controlar el tiempo con la droga. Y claro, no se puede eso. Al darse cuenta de que no pueden, aumentan la dosis. La realidad debe ser materia prima. El producto no debe parecerse a la realidad. La única manera que se me aparece como posibilidad de controlar cualquier droga es, de vez en cuando, no tenerla cerca. El resto, pamplinas, reflexiones de drogadictos. Tengo que decidirme a vivir con energía aunque me muera mañana. Sin energía no llego ni a mañana. Cualquiera de nosotros podría haber llegado muy lejos. ¿Cómo? Cualquiera de nosotros podría haber llegado muy lejos, pero llegamos hasta aquí. Debe ser buen lugar para nosotros, si no, tampoco hubiéramos llegado hasta aquí. Todos los papeles son importantes, todos. Aún los más pequeños tienen que ser pensados, rodados e interpretados como los papeles protagónicos. Se prepara de una manera, se rueda de otra y se monta de otra muy distinta. Intentaron hacerlo por teléfono. Gozaron. Tuvo cada uno su orgasmo. Él tuvo una gran erección y no eyaculó, pero quedó encantado. Lo que a él le hubiera gustado que pasara no pasó, pero hablando por teléfono algo pasó. Ya lo dije, no hay que dejar de hacer nada que nos guste, que nos dé placer. Pero todo, hasta la respiración... Cuidado. Ahora que te hemos salvado. Ese es el síndrome este. Ya le dije, no hay que dejar de hacer nada que nos guste, que nos dé placer, pero todo, hasta la respiración, debe regularse. La verdad ya no le interesa a casi nadie, a menos que la verdad haya sido construida para esa ocasión. Cuando te jubilan a los 60, 65 años, es para que puedas morir tranquilo antes de los 80 años. Pero para vivir con salud más de los 80 años, se necesita algo más que deseo. Fue un contexto fuera del tiempo, algo del torbellino, del huracán del sexo, viento de la locura que a nadie pertenece y que nunca nadie se animó a nombrar. Ese rumor imperceptible que se acerca, sabiendo que su presa espera curiosa la llegada de la bestia devoradora para poner su cuerpo como festín. El cuerpo es necesario para comer, para cagar, para dormir un poco y después, si usted quiere llevar las cosas al límite, tocar algún límite, el cuerpo es necesario para morir. El cuerpo es necesario para morir. Claro, si no, no seríamos mortales si no tuviéramos cuerpo. A veces puedo y a veces no puedo, como me pasa con las mujeres. A veces puedo y a veces no puedo. Y esta es una enseñanza. A veces se puede y a veces no se puede. Qué tranquilizador, ¿eh? Enseñanza sencillita, de base. Sí. Pero muy humana. Espiribuceo me lo imagino totalmente diferente a mi cine y al cine en general.
un grupo de mujeres y hombres con cualidades e inteligencia, podríamos decir, superiores. Podían aparecer y desaparecer. Tenían una fuerza impresionante y lo más exquisito es que sabían al instante lo que le pasaba y pensaba el interlocutor, fuera quien fuera. Como si tuvieran un dominio de su propia mente, pero también de la mente de los otros. Algún relato se hace necesario, cómo se fueron conociendo, etcétera. Puntos suspensivos. Luchamos contra los racionalistas porque niegan nuestra existencia. Qué bueno, ¿no? A los seres humanos, a cierta edad, por ejemplo, los 75 años, no hay que molestarlos. Hay que dejarles hacer la última parte de su camino con cierta paz, cierta tranquilidad. Es una niña caprichosa que, como lo único que le importa es el dinero, es lo único que no consigue. Septiembre 2011. Es en la soledad de la noche que a veces se rompe la armonía. Un camino que se tiene muy claro, muy señalizado, es difícil de recorrer por el tedio, por el cansancio, por el desinterés. Un camino iluminado, ¿no? Un camino muy señalizado. Que es un camino que se tiene muy claro. Claro. La energía surge del hallazgo por el interés de estar generando, con la ayuda de otros, un nuevo camino. Para llegar a muy viejo se necesita algo de dinero, mucho amor, seguir trabajando y un viejo necesita ser deseado para no morirse. El resto está chupado. Aprender a mentir sin que se note es primordial. Para el cine, para la pareja, para los hijos, en fin, para los amigos. Lo que uno hace cuando el otro no está, no debe contarse. Se evitarían gran parte de los celos, se atenuaría la envidia, sería más fácil el amor y el dinero circularía más y mejor. No decir la verdad no es todavía mentira. Callar cuando preguntan los poderosos no es todavía mentira. Mentir es presentarse con una identidad falsa. Es hacerle creer al otro que uno es lo que no es. Decirle a una mujer, te amo, y después resulta que no te amo, no es mentir. Mentirle a los hijos para presionarlos, eso es mentir. Fingir el orgasmo no es mentir. Fingir el amor, eso es mentir. Fingir que respeto lo que no respeto, eso es mentir. Decir que he leído un libro que no he leído, eso es mentir. Poner los precios de las mercancías según la cara del cliente, eso es mentir. Decirle a un amigo, dame o préstame dinero para pasear con toda mi familia el fin de semana, luego envío a mi mujer y mis hijos a la casa de la abuela y yo me voy a jugar al casino grande de Madrid, eso es mentir. Está claro, ¿no? La diferencia. Poder sustituir rápidamente y con muy poco dolor es el único criterio de salud mental. Fíjate. No existen preámbulos. Saben que se desean. Todo ocurre a una velocidad sorprendente. Los tres juntos, el tiempo algo se detiene. Todo parece una eternidad, pero solo ha transcurrido media hora. La pobreza de espíritu anula el pensamiento y deforma los conocimientos. Y el sujeto vive encadenado a su imaginario, que funciona de forma inconsciente y que casi nunca coincide con la realidad material ni con las otras personas. En cambio, la grandeza de espíritu
produce el pensamiento, acepta los conocimientos establecidos por las teorías y el sujeto vive encadenado a su saber inconsciente, que ya no es el sujeto, sino el mundo. La vida se enciende y se apaga todos los días para todos. ¿Quieres leer, Cle? Okay. La verdad no se ama, se produce. Escribir hasta romperme las manos, escribiendo. El tiempo suficiente para que el mecanismo de la máquina se vuelque a nuestro favor. Yo, a veces, estaba con una y otras veces con la otra, y hubo días que no estaba con ninguna de las dos. Una tarde de verano me llama por teléfono Virtud y me dice que las dos se quieren reunir conmigo por algunas cuestiones. Yo me la pasaba muy bien con cada una de ellas, pero las dos juntas tuve algo de angustia y me dije, no podré. Yo tengo que seguir trabajando y ganar un poco más de dinero si quiero seguir viviendo como viví hasta el día de hoy. También puedo bajar mi calidad de vida y así no tendría que trabajar tanto. Pero el problema, el verdadero problema, es que nadie puede saber hasta ahora qué es más saludable, si tener un trabajo, alguna obligación o que para no trabajar bajen su nivel de vida sin darse cuenta de que viven peor que antes, porque junto con el nivel ha bajado el amor, el deseo, las ganas de trabajar. El asunto de presentar a los Goya la invitación del presidente, algo me hace, no sé muy bien qué, pero algo me hace. Un grupo es una estructura muy compleja, que no permite con facilidad saber cuándo estamos en presencia de un grupo, o bien nos muestra que esos sujetos, aparentemente unidos, no llegan a conformar lo que se dice un grupo. Un grupo, a pesar de su complejidad, es una estructura tal que permite que cada integrante pueda reemplazar en la tarea a cualquier integrante. Además, cuando un grupo consigue funcionar de esa manera, las tareas se realizan con mucha facilidad, con poco esfuerzo y en un tiempo mucho menor que el tiempo acordado para esa tarea. Es decir, que los grupos de producción, como yo los denomino, además de que los integrantes realicen de buena manera las tareas planificadas, disponen de tiempo para la creación artística y el amor. Y debemos saber que realizar la tarea sin agotarnos en eso, y además practicar alguna actividad artística y estar dispuestos al amor, ya podemos asegurar que esos sujetos padecen menos enfermedades y viven más años. Claro está que no todos los sujetos soportan con alegría la disciplina grupal. Estos sujetos padecen muchas enfermedades y mueren precozmente. Y si no se extiende la práctica grupal a las instituciones del Estado, a los hospitales, a los colegios, a las universidades, es porque no existe ningún gobierno de ningún Estado que tolere con alegría que los ciudadanos casi no enfermen, que vivan contentos y prolonguen su vida entre 15 y 30 años, porque ningún Estado o gobierno quiere gastar dinero en eso de que los ciudadanos sean felices y que encima vivan más años contentos, con un deseo inquebrantable de seguir viviendo y agradecido. La estructura grupal no solo permite la creación artística, el amor y la amistad, la generosidad, el compañerismo, y lo que voy a decir es la maravilla grupal. No te obliga a lo que te permite. Y eso se llama libertad.
Son todas muy parecidas. Cuando quieren, todo es maravilloso. Cuando no quieren, no quieren. Son complejas, pero en algunas cosas muy simples. Si uno atendía su vestimenta, ella lo muestra todo con claridad. Estoy triste, estoy muy contenta, hoy te deseo, hoy quiero fiesta, hoy me gustaría descansar un rato. Frases estas que ella difícilmente pronuncia, porque son inconvenientes para ella, pero no para mí. Esa aparente ventaja que le llevo a mí no me sirve de nada. Cuando ella está contenta, yo no sé qué hacer. Cuando ella está triste, yo no sé qué hacer. Cuando ella me desea, lo haré todo, lo hará todo ella. Y cuando dice, hoy quiero fiesta, está dispuesta a organizarla. Y después bailamos y bebimos, y ella tomó una copa de más, se recostó sobre mi hombro y se quedó dormida. No pienso generalizar. Después de esta pequeña introducción, más necesaria para mí que para ustedes, hablaré de cada mujer en particular y de que todos los seres humanos son semejantes pero diferentes. Es por eso que para cada mujer una será la flor y otro el poema. Y por último, una aclaración. El protagonista muy pocas veces soy yo. Y escucho a las mujeres decir que son en parte reales, pero también imaginarias y fantásticas. Los momentos de verdadera creación eran jugados, como en el amor, también muy fugaz. Había que estar pendiente de ser amable y discreto, y así ocurría tanto en el poema como en el amor. Terminé siendo un montón de opiniones, que no eran para mí sino para ellos. Yo, sin dar mucha importancia a estas cosas, escribí siempre de todo. Nunca tuve una relación equilibrada, ni con hombres ni con mujeres. Con los hombres hago negocios, con las mujeres hago el amor. Pero siempre ha pasado lo mismo. Son todo halagos, y qué bien estoy, y qué bien lo otro. Pero de golpe esa gente que decía amarme comenzaron a decepcionarme, a excluirme de todo tipo de encuentros, sexual o económico. A nadie le importaba la verdad, porque la verdad solo podía salir de ellos. Se decían burgueses, amantes de la libertad, pero formaban parte importante de una asociación que no permitía fumar María. Pero ellos traficaban con armas muy poderosas, muy poderosas. Y como la ideología estaba un poco podrida, vendían sus juguetes de la muerte a los dos bandos. De esa manera, ellos ganaban más y las personas morían 100 veces más que los que antes morían. Los tres eran los hijos únicos de familias acomodadas. Vivían en una urbanización casi de lujo, a 10 minutos andando de la universidad donde estudiaban. Hasta aquí, ¿dónde o por qué se parecían, se asemejaban? En todo el resto eran absolutamente diferentes. Me llena de alegría darme cuenta de que he llegado a los 80 años. No cualquiera puede tal hazaña. 80 años y camino. Acaricio las pieles más lejanas y escribo versos enamorados. Quiero escribir un verso donde expresar claramente mis maneras del amor, mis formas de la verdad. Con el sexo y con el dinero, a veces hay que llegar al fondo para obtener la recompensa. El dinero suele llegar cuando uno no lo necesita tanto, y el goce acontece en el rechazo. Dinero y sexo no suelen estar juntos, aunque está permitido. Si le siguen llamando violencia machista, jamás, por más que inviertan dinero, podrán solucionar lo que se debería llamar crímenes del amor.
No se trata de que las mujeres se cuiden de los hombres, sino de que se cuiden de los hombres amados, que son los únicos que se animarán a matarlas. ¿Cómo pueden llamar violencia de género el asesinato de su mujer delante de los tres hijos? ¿Por qué, me pregunto, no se dejan de joder? De los 40 a los 50 años, producirás tu propio camino, y de los 50 a los 60 años, tus verdaderos deseos. El resto, de los 60 a los 100, será muy fácil, coser y cantar, en tu propio camino y aceptando tus verdaderos deseos. Te deseo felices próximos 60 años. La producción teórica del concepto inconsciente viene a poner en cuestión no sólo cómo se cree la sexualidad humana y su relación con la genitalidad, sino que también pone en entredicho la filosofía del conocimiento científico. Existen ciertas sustancias que, bien reguladas, son para el sujeto todo bienestar, sin trastornos secundarios. Cuando dejan de estar bien reguladas, se vuelven sustancias tóxicas. Ahí se debe suspender totalmente la administración y esperar. El organismo vuelve de esa manera a la situación anterior, a la primera ingesta. Se puede volver a probar, pero teniendo en cuenta que si la regulación falla una y otra vez y otra, los trastornos suelen ser cada vez un poco más serios. Estoy hablando de la María, pero también de la cafiaspirina y el alcohol, y fundamentalmente de los medicamentos pediátricos, exagerados por las necesidades de los laboratorios más que por la necesidad de los niños. Moderación. Con moderación puedo llegar a los 100 años con relativa facilidad, pero claro está, con moderación. Hablando de dinero, lo que pienso es un pensamiento de hace dos siglos, cuando se atesora el dinero en empresas, instituciones, comercios, familia, en lugar de facilitar su circulación. La ambición, cuando no tiene nada que ver con la capacidad de trabajo, termina devorando al sujeto y sus logros. Es como fracasan las instituciones, las empresas, los comercios y las familias. Podríamos decir que las ambiciones desmedidas, voraces, de unos pocos hombres, son el fundamento de la crisis económica que hoy sufre gran parte de la humanidad. Cuando ella necesita dinero, si lo tengo, se lo doy, y si no lo tengo, lo consigo. Pero cuando ella necesita usar algo de mi dinero durante mucho tiempo, entonces le digo que es mejor trabajar, que un buen padre es una buena cuenta bancaria. La crueldad de los padres, maridos y amantes, cuando a ella no le alcanza el dinero para pagarse su futuro, ahí es cuando el dinero la somete. Por eso, querida, es mejor, más libre, más digno, trabajar en la producción de dinero y liberarse de esas absurdas cadenas de padres, hermanos, maridos y amantes le imponen a la mujer, a cambio de su poco dinero, que tampoco es tanto. Al tomar contacto con el mundo de las mujeres, inmediatamente me di cuenta de que a las mujeres ningún hombre las deja hablar. Por un lado, los hombres tienen miedo de las cosas que pueden decir las mujeres. Y por otro lado, ella no puede hablar del todo porque tiene miedo de que se hagan públicas sus cosas íntimas, sus fantasías, sus miedos, sus preocupaciones, su manera de pensar, el amor, la convivencia. Y aquí podemos buscar uno de los motivos del amor de tantas mujeres, preferentemente por mi persona. En realidad, yo las dejaba hablar, tomar decisiones, y eso es lo que las enamora.
Para ser un poeta es necesario leer, no solo poesía. Escribir todos los días como un hábito, también poesía. Amar al mundo en general, no solo a los amantes. Y si le toca transmitir, debe transmitir templanza, armonía, alguna generosidad. La importancia del amor, algo de humildad. ¿Algo de? Humildad. Sobre todo porque la humildad es buena para la poesía. Pero claro, la poesía no está hecha, hay que hacerla. Y es ahí donde se desmoronan los que aparentan una fuerza que no poseían o un deseo equivocado. El resto siempre quedaba, al menos, uno. Tenía que comenzar la tarea, habían elegido ser escritores, tenían que escribir. Primero, arreglaré lo que me queda de cuerpo, el amor, el dinero y la escritura. Después iré a resolver las cuestiones del espíritu que no son otra cosa que amor, dinero, poesía. En las cosas del cuerpo reina la necesidad, en las cosas del espíritu reina el deseo. Hoy, viernes, 15 de octubre de 2015. He dado una hora a un paciente nuevo. Trabajar, me digo, es bueno a cualquier edad. Haber presentado a los Goya la película La invitación del presidente y que hayan aceptado que la película participe en la competición es para mí un gran premio. No te salen las cuentas porque quieres sacar algún provecho y nada. No te salen las cuentas porque quieres sacar algún provecho y nada. Solo eso es lo que produce la inhibición. Si se evitan intermediarios, la mercancía llega al consumidor más barata y el productor gana su dinero. 21 de enero de 2008. Hoy podría comenzar una nueva vida para mí. ¿Cuándo? El 21 de enero de 2008. Con la muerte es muy difícil pelear. Mejor, mucho mejor, es esquivarla y caminar unos metros de más. Tengo que tomar lo que me sirve. El resto... Siempre hay un resto que no sirve para nada. Eso hay que tirarlo. Habrá algo que me matará, pero las heridas en mí curan rápidamente. Qué risa, ¿no? Sí. Moriré cuando me toque. Y ese día perderé. En el resto, en todo el resto, soy un ganador. Alejandra Menasa está escuchándolos. Silvi Luchon saluda buenas noches. Eve Anobeli lo está viendo. Sultana Bint Abdulaziz lo está viendo. Con el amor me pasa que si no está hoy, estará mañana. En mi vida vivida, así fue siempre. Las cosas, las vidas, los amores, están y no están permanentemente. Exagerando, es un decir freudiano, la vida y la muerte están y no están permanentemente. El grado de aceptación de estas cuestiones vitales muestra el grado de enfermedad o de salud del sujeto. Elena Trujillo manda un mensaje que dice: Elena está a punto de enviar el vídeo. ¡Ah! ¡Bravo! Muy bien, Elena. Para gozar hay que saber que al menos uno de nosotros somos dos: Dios y el diablo, el delicado amante y el maltratador, el policía y el delincuente, la vida y la muerte,
y nunca somos una sola cosa. Los caminos más deseados a veces resultan insoportables. El éxito, casi siempre, produce más desequilibrios en el sujeto que el fracaso. Fracasar se fracasa solo. Para el éxito siempre se está acompañado. Varios son los que triunfan con mi éxito. El fracaso es para uno solo. Nadie fracasa con el fracasado. Se debe saber que entre el éxito y el fracaso está el goce, la alegría. Alrededor del goce siempre encontraremos el amor, el trabajo, la creación. El goce viene con todo eso, pero el goce en sí es insoportable para el sujeto y, exagerando, para los estados. Hay personas que entre el goce y la muerte prefieren la muerte, teniendo en cuenta que el goce es mucho más caro que la muerte. La muerte cuesta poco, pero no nos da nada. El goce es muy caro y hay que pagarlo siempre, pero el goce te hace conocer la vida del hombre. Y las mujeres en el mundo del goce tienen lugares de poder, en el arte y en la ciencia, en la economía política. Pero no desean darse cuenta de todo el poder que pudieran reunir de desear eso. Cuando la cantidad perturba el placer, tendría que haber sido menos. Él no tiene nada más para dar, sin embargo, no quiere aceptar ayudas de ningún tipo. Teme tener que agradecer a alguien, amar a alguien. Tiene miedo. Verdad y mentira son los límites de toda teoría, de toda creación, de todo amor, de todo negocio. Las grandes cantidades de dinero se manejan con esas dos palabras, verdad, mentira. La mafia ama la verdad y condena con una severidad extrema la mentira. La supervisión en psicoanálisis es el psicoanálisis del psicoanalista, su formación. Lo primero que vamos a trabajar es cómo conseguiremos que puedan trabajar como superespecialistas, desprendiéndose de los sentimientos comunes y de casi todas las inhibiciones. Ellas gozan siempre, y si es verdad que gozar o ver gozar es lo mismo, él tendría que gozar mucho. Ellas muestran su goce sin pudor. Lo que me dio alegría y placer durante 70 años también puede matarme. ¿Cómo? Lo que me dio alegría y placer durante 70 años también puede matarme. ¿70 o 70? 70. 70, 7-0. Lo caro, lo verdaderamente caro, no es la vida, son los vicios, las compulsiones, los que se gastan casi todo el dinero. Que yo no pueda ir a Buenos Aires para educar un poco a las bestias, no quiere decir que usted deje de ir a esa ciudad que tanto ama. El que puede, puede y ya se verá. El que no puede, no puede. Formé una familia. Tengo hijos, nietas y bisnietos. Escribí libros y publiqué más de 40 libros y pinté 1500 cuadros. Está bien por hoy. Soy eso. 50 minutos de caricias y después masturbación con semierección y eyaculación. ¡Genial! Continuamos la próxima.